Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio informativo de noticias. Al día ya es lunes 8 de mayo e iniciamos con la información preparada para esta ocasión, para esta emisión. Secretaría de Turismo prepara nueva campaña de difusión turística de Tlaxcala. Después de obtener resultados positivos en el periodo vacacional de Semana Santa, la Secretaría de Turismo en la entidad promoverá una nueva estrategia de difusión de Tlaxcala en el plano nacional. El secretario de Turismo, Roberto Núñez, detalló que se trata de una campaña dividida por segmentos para la captación de turistas principalmente del centro del país. Hacia los segmentos, hacia los mercados, básicamente Ciudad de México, Puebla, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, vamos a establecer algunos vínculos con diferentes tour operadoras de otros estados para hacer viajes de familiarización y poder ambos compartir lo que cada estado tiene, con la finalidad de que se puedan incluir en los paquetes turísticos que ofrezcan. Con el Consejo de Promoción Turística de México, signarán en próximas fechas un convenio de colaboración para presentar a Tlaxcala a nivel internacional. Pero insisto, sobre todo, lo que hemos tenido la gran ventaja de poder ya asumir junto con la iniciativa privada el compromiso de poder participar y aprovechar estas ventajas que nos da en estos momentos el turismo, esta llegada de visitantes cada vez al estado. Queremos también intensificarlo, pero también ser dirigir nuestras campañas para atraer turistas que puedan permanecer más tiempo y por ende, lógicamente, que tengan más que haya más derrama económica en los diferentes puntos de la entidad. El secretario de Turismo recordó que durante la Semana Santa arribaron a la entidad más de 150 mil turistas, lo que representa un incremento del 12% en comparación con cifras del 2016. Por otro lado, en una más de las notas, dentro de lo que es aquella zona y dentro de la información de interés general, participarán estudiantes del CECITE de Tlaxcala en Expo Ciencias en Brasil. Tres estudiantes del plantel 05 del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala obtuvieron la acreditación para participar en la Expo Ciencias Internacional para América Latina 2017, a realizarse en Fortaleza, Brasil. Los estudiantes son Fernando Coutencos, Cristian Sánchez y Kevin Flores, quienes presentarán del 7 al 12 de agosto su proyecto, que consiste en instalar una alarma en el automóvil basada en sensores. La idea que tuvimos nosotros fue crear una alarma que fuera poco conocida por los ladrones, instalada en sensores que no dañan o alteran el funcionamiento de la computadora, y tener así una mayor seguridad a las personas que compran nuestro proyecto, porque lo lleguen a instalar en su automóvil. Los alumnos de sexto semestre de la especialidad en mantenimiento automotriz competirán con quienes representan a 46 países invitados a la máxima justa académica de la ciencia. Cristian Sánchez y Kevin Flores compartieron que, para llegar a este concurso, además de aportar ideas innovadoras, pusieron en práctica perseverancia y esfuerzo. Aprendemos más cosas sobre la ciencia y aprendemos cosas que no sabíamos a lo mejor. Y ahora sí que jugamos con la ciencia, creamos cosas nuevas y pues para ayudar a las personas. Es muy importante tomar en cuenta que Expo Ciencias te da la oportunidad de ir y viajar, conocer otras personas, otras ideas alrededor del mundo. Por quinto año consecutivo, el docente Ignacio Sempoalteca Mesa ha sido asesor de estas competencias. Ahora su tarea es motivar y fortalecer el idioma inglés entre los jóvenes tlaxcaltecas para la exposición del proyecto a nivel mundial. A los chicos los motivo, en este caso ahorita estoy viendo una materia de circuitos electrónicos, ahorita en este momento están haciendo unos experimentos igual en su aula, y les he dicho también que vayan a concursar, que es muy bueno estar concursando a nivel regional, a nivel internacional, porque ven la participación de chicos desde kinder hasta nivel universitario, y entonces pues hay mucho talento en todos los jóvenes. En
una más de las notas, choque entre particulares deja 2 lesionados en límites de Nativitas y Tetlatlauca. Aproximadamente a las 18:50 horas de este sábado, fueron alertados los servicios de emergencia y seguridad de Tetlatlauca y Nativitas sobre un incidente en el crucero de la carretera de San Juan Huaxinco hacia Nativitas en la comunidad de Santa Ana Portales, ya que se había suscitado en un accidente, por lo que paramédicos del municipio de Nativitas acudieron al lugar donde dieron los primeros auxilios a Roberto Pantle López, de 84 años de edad, quien presentaba heridas leves, y a Osvaldo Escobedo, de 19 años, con probable fractura en el tabique nasal. Y es que, de acuerdo al octogenario, se dirigía a su domicilio en su carreta, y en el crucero de la carretera de Huaxinco y Nativitas se suscitó el accidente, ya que la imprudencia del joven conductor de la motocicleta hizo que se impactara contra el caballo, generando que se volteara la carreta y ocasionándole la peor parte al motociclista originario del municipio de Nativitas. Por otra parte, ya para ir cerrando con lo relacionado a aquella zona, festejarán a las mamás en Nativitas este 10 de mayo en la unidad deportiva. Con motivo del Día de las Madres, las autoridades del municipio de Nativitas festejarán con grandes sorpresas a todas las mamás este miércoles 10 de mayo a partir de las 14 horas en la unidad deportiva municipal. Así es que, pues ya lo sabe, para todas aquellas mamás dentro de aquella zona de este municipio de Nativitas allá en Tlaxcala, este 10 de mayo estarán festejándolas a todas ustedes. Cambiando de información y de región, detienen policías de Texmelucan a 2 sujetos por robo de vehículo. Policías municipales detuvieron a 2 sujetos originarios del Estado de México, quienes con armas de fuego intentaron despojar de su vehículo a una persona cuando circulaba sobre la carretera federal Tlaxcala-Texmelucan, a la altura de los límites de San Martín y la comunidad de Villalta, Tlaxcala. Y es que, al percatarse de la presencia policíaca, uno de los delincuentes apuntó con su arma de fuego en contra de los oficiales, a lo que estos solicitaron refuerzos y apoyo de sus compañeros para asegurar a los delincuentes junto con el arma calibre 38 y así trasladarlos a la Comisaría de Seguridad Pública de Texmelucan. Por otro lado, en otra más de las notas, ante la inseguridad, ciudadanos rechazan gobierno texmeluquense. Este lunes, un grupo de ciudadanos colocaron lonas en contra del edil en diversos puntos de San Martín Texmelucan, argumentando la incapacidad de poder gobernar al municipio que vive una de sus peores crisis en el ámbito de la inseguridad. Los manifestantes tenían planeado concentrarse en las inmediaciones de la Tabandera, pero ante la presencia del grupo antimotines, se vieron obligados a replegarse ante el temor de ser reprimidos. Sin embargo, lograron colocar varias lonas en los puentes de la Tabandera frente a la secundaria número 1 y el camino a San Salvador el Verde, con la intención de hacer sabedores al resto de los ciudadanos del malestar que existe ante la forma de gobernar de Rafael Núñez Ramírez, presidente de San Martín Texmelucan. Pues ahí, esta situación generada ante los últimos acontecimientos que se han dejado ver dentro de aquel municipio de Texmelucan, y ante lo cual, por supuesto, pues la ciudadanía también de alguna forma se ha visto obligada pues a dar a conocer su inconformidad ante las autoridades municipales. De esta manera, pues nosotros vamos a una muy breve pausa. Continúe con nosotros, vamos y regresamos con más de la información, pero ahora dentro de lo correspondiente a algunos de los municipios del octavo distrito. Vamos, hazlo. Rápido, nadie te está viendo. Tienes que, si quieres estar con nosotros. El otro también. Hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien. Muy bien. La honestidad, pásala.
Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. La Sole. Luchito. La Diana. Don Francisco. La Biblia. Estos rostros son los que más importan. Ayudar puede ser solo un pequeño gesto, pero a ellos les puede cambiar la vida. Dedicarles nuestro tiempo e interés puede ser la diferencia. Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, lado sur número 201, Colonia Centro en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27-6-16-23. Farmacia Vita Farma 2. Continuamos con más de la información dentro de este segundo bloque en este lunes ya, 8 de mayo de 2017. En más de la información, llevarán servicios médicos a casas de Coronango, Cuautlancingo y Cholula. El gobierno estatal puso en marcha los programas Puebla contra la diabetes, llega hasta tu casa, suma en tu casa y médico viajero, que acercarán los servicios de salud a vecinos de Puebla, Cuautlancingo, Coronango, San Pedro y San Andrés, a través de 6 vehículos equipados con una inversión de 7 millones de pesos, entre ellos los programas Médico Viajero, en el que médicos especialistas en ginecología, medicina interna, pediatría y urología llegarán a prestar sus servicios, así como el programa Suma en tu Casa, con el que se atenderán emergencias en los domicilios de los pacientes mediante unidades especialmente adaptadas y equipadas dentro de los municipios de Coronango, Cuautlancingo, Puebla, San Andrés y San Pedro Cholula, todo ello con el fin de garantizar la salud de las y los poblanos, además de atender las necesidades más apremiantes de la población en materia de salud. Y por supuesto, ahí algunas de las imágenes de estas unidades que estarán llegando a este municipio de Coronango, parte del octavo distrito. Por otro lado, realiza Sendi Xoxtla celebración por el Día de las Madres. El Centro de Desarrollo Infantil Sendi, ubicado en el municipio de Xoxtla, reconoció el valor y esfuerzo de las mamás trabajadoras quienes tienen a sus hijos estudiando en el instituto, el cual ha sido impulsado por 26 años por el Partido del Trabajo con el fin de apoyar a las mamás al brindarles seguridad y calidad educativa a sus hijos ante la necesidad de ir a trabajar y sostener a sus familias. El evento fue presidido por Teresa Paz, coordinadora del CENDI, y Seferino Martínez, dirigente estatal del PT en Puebla, junto a las mamás y los pequeños dentro de este instituto. Cambiando de información y de municipio, descubren restos humanos en Barranca de Huejotzingo. Durante las primeras horas de este domingo, personal de la zona centro de la Fiscalía General del Estado acudió al municipio de Huejotzingo luego de que elementos de la Policía Municipal atendieran un llamado de auxilio mediante el cual se reportó el hallazgo presuntamente de un cadáver. Sin embargo, tras varios recorridos sobre Camino Real entre unas brechas que conducían a la Barranca Bedoya, se confirmó el hallazgo de un cráneo y algunos otros huesos que los peritos trasladaron a la morgue para su análisis, determinando más tarde únicamente que se trataba de un hombre, aunque se espera que mediante otro tipo de pruebas que llevarán un poco más tiempo se pueda establecer incluso la causa de muerte, por lo que hasta el momento la persona permanece como desconocido, según lo asentado en la carpeta de investigación 6967/2017. Ya para ir finalizando con la información, y también dentro de lo acontecido durante este fin de semana en este mismo municipio de Huejotzingo y también cabecera del octavo distrito, ayuntamiento brinda apoyo a familia afectada tras incidente de tránsito.
Tras el incidente vial durante este fin de semana, en el que presuntamente una unidad oficial del Ayuntamiento de Huejotzingo se vio involucrada, mediante un comunicado, las autoridades municipales confirmaron que el día sábado 6 de mayo, alrededor de las 22 horas, se suscitó un accidente de tránsito en el kilómetro 85+200 de la Federal México-Puebla, en el que se vio involucrada una unidad oficial de vialidad con número económico 105 del municipio de Huejotzingo, la cual era conducida por el agente Martín, originario de San Martín Texmelucan, quien habría atropellado al ciudadano que respondía al nombre de Francisco Javier, originario de Huejotzingo, causándole la muerte, ante lo cual las autoridades municipales lamentaron la pérdida y mostraron total disposición desde un inicio de ayudar a la familia en los gastos funerarios, además de coadyuvar en la indemnización correspondiente, independientemente de la responsabilidad legal que determine la autoridad ministerial misma que tuvo a su cargo el levantamiento de cadáver del hoyo occiso, así como de las investigaciones correspondientes. Lamentable este suceso, pues registrado dentro de este fin de semana, el sábado por la noche, ya le comentábamos, y que bueno, pues mediante este comunicado por parte de las autoridades municipales, pues confirmaran. Desde aquí, pues igual lamentamos estos hechos y enviamos nuestras condolencias. De esta manera es como nosotros finalizamos una emisión más de este espacio informativo de Noticias al Día, en este lunes 8 de mayo, dentro de Noticias al Día. Le enviamos, pues bueno, pues nuestras más sinceras felicitaciones para todas aquellas mamás que el próximo miércoles estarán seguramente festejando, y que incluso en algunas escuelas, pues ya desde este día se vieron pues ahí festejadas dentro de diversas o con diversas actividades en las diferentes instituciones educativas, y que por supuesto pues también dentro de las actividades que se vengan realizando dentro del municipio y de algunos otros municipios también, pues aquí les estaremos dando a conocer. Por nuestra parte, esto ha sido todo por esta ocasión, y por supuesto los invitamos a que nos acompañen cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche por este canal. Además, no olvide seguirnos en YouTube y Facebook como Garco Producciones. Por nuestra parte, esto ha sido todo. Pásenla muy bien, que tenga una gran semana. Esto fue Noticias al Día. We'll be right back.